los gusanos y las serpientes, las babosas y las arañas. Estaba en medio de la oscuridad y no podía volver a su cama. Entraron ganas de llorar. La pijama mojada se pelaba el cuerpo. Le canasteaba los dientes. No sabía qué hacer. Abrió la puerta con cuidado y se metió en el cuarto de sus padres. Su padre gruñó un poco. Su madre se despertó enseguida y le preguntó: amiga, amiga, hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, vengo a peinar tu pelo. Bueno, muy rápido. ¿Qué estabas leyendo? Este libro que tengo de la biblioteca. ¿Cómo se llama? Se llama Índigo y Drago. Índigo y Drago. Ahí lo dejo. Ok. Qué bonita peluca tienes, amiga. ¿Dónde? ¿Cómo te creció este pelo así de largo? Con mucho acondicionador y suficiente agua. Esa es la llave. ¿Y por qué te gustó este color? Es el color de como se pintó mi mamá. Y pues me gusta mucho el color. ¿Quieres hacer más para acá? Sí, porque si no, no te ves. ¿O no? ¿Nos quieres contar algo? No tengo mucho, pero mi hermana y mi perra se fueron a caminar. ¿Cómo se llama tu perrita? Mi perrita se llama Sally. Sally. ¿Y por qué le pusiste Sally? Pues, la verdad no sé. Pensé en ese nombre porque tenía mi nombre. Salamandra. ¿Y por qué salamandra? Sala es un nombre largo. ¿Te gustan las salamandras? ¿O no? No. ¿Por qué? De verdad no sé. Sientas en él, oye. ¿No tienes calor? En hoy, en estos días calurosos, no tengo mucho. ¿Quieres seguir leyendo tu libro mientras te cepillo el pelo? No, está bien. ¿No quieres leer? No. Hola, ¿puedes contarnos algo? ¿Puedes cantar una canción para dormir? ¿Te sabes alguna? No, no me conozco muchos. En verdad no me conozco ni una. Estrellita. Esa sí me la conozco, pero me da pena. ¿Por qué? Bueno, en diciembre es... estuvimos en una pequeña obra de cómo nació Jesús. Fui yo la estrella, pero no tenía el cabello tan largo.
Y pues tuve que cantarla en frente de unas 30 personas. Y pues sí, no he cantado esa canción desde entonces. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿cómo te la sabes tú? Ya me la sé en inglés. A ver. Twinkle, twinkle, little star. Creo que cuando era pequeña le llamo la mariposa. A ver. Había una mariposa que volaba por el cielo. Se relajaba por toda la flor. Y por todo, así es que andaba ahí en su casita. Quería, quería. Las flores tan bonitas porque es hora de dormir. Y tus sueños eran muy grandes, grandes, porque la mariposa volará. Si te imaginas a esa mariposa ahí en tus sueñitos, podrás hasta verme a mí. A ver si te obligo, pero no, la mariposa volaría por todo el lugar donde viviría. Iría cada día a sus flores, a darles agüita. Aunque era poco, crecía mucho, y un día se dijo ya, vamos a decirles a todos que pueden ahí descansar. Fue a su pueblito con todas sus maripositas. Dijo, vengamos por las flores que podrán descansar hasta el siguiente día. Hasta el siguiente día. Vamos a ver la vuelta y en la noche descansa, porque necesitamos y siempre lo será. Ahí está la canción. Muy buena canción. Solo te deshago este nudo de acá atrás y te voy a poner tu diadema. Ok. Más relajada que antes. Qué bueno. Ay. Bueno, espero que tu pelo ya no se enrede tanto. Sí. Que lo tienes muy largo. Y te sientas en él. Ok, a ver. Te traje. Está muy bonita. Y combina con tu ropa. Mi cabello está muy largo. Muy largo. Y no lo tuviste que peinar todo. Y fue mucho trabajo, creo. ¿Quieras decir a nuestros amigos?
¿Querías decirle algo? Sí, les voy a decir. Todos se relajen y todos se diviertan. Gracias por vernos, perros. Espero que estén bien. Y mi tridio murió. Entonces, bueno, pronto con el Blue Yeti estaré haciendo videos. ¿Vale? Sí. En lo que arreglo. Voy a decir otra cosa. Hace un tiempo, hace cuánto, como unos, no sé, unos 4 meses. Pues, nosotras dos juntas hicimos otro video que podrían ver por una de las primeras que mi amiguita hizo. Vean los videos de Ali si quieren y el primer video que hicimos juntas que está aquí.